Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de GS Wargame Miniature. Mi nombre es Eduardo y hoy vengo a traeros un poquito lo que es la, digamos, el review, ¿no? El análisis de lo último que ha salido del último lanzamiento de la caja de cuarta edición de Warhammer Age of Sigmar. La caja, bueno, o sea, la caja se llama Marea Skaven, es la caja, digamos, aquí, ¿no? Es una novedad que salió el 17 de mayo del 24. Y bueno, básicamente pues ya ha salido y nos ha despejado todo lo que va a salir. Como siempre, antes de meternos en el vídeo, te animo a que te suscribas, a que le des un like si te gusta el vídeo y me comentes sobre todo qué te parece esta caja y si ves como yo lo que, bueno, te voy comentando a lo largo del vídeo, ¿vale? En el tema de si esta caja pues merece, no merece la pena, si es apta solamente para Age of Sigmar, si se puede adquirir al menos una parte para otros tipos de juegos, todas esas cosillas que iré comentando a lo largo del vídeo. Bien, a ver, para los que no vean, o sea, nuevos en el canal y tal, bueno, yo la verdad que mi juego principal es Warhammer The Old World, pero sí que es cierto que llevo pues cerca de unos meses pues jugando Age of Sigmar, no quizás a nivel competitivo, aunque he querido ir a algunos torneos, pero bueno, por temas médicos no he podido, pero sí que es cierto que una de las cosas que quería hacer en el canal, porque me encanta, es traer contenido de Age of Sigmar porque voy a empezar a jugarlo a fondo. Quería empezar con la nueva edición, la cuarta edición, y pues la verdad que estoy muy, con muchísimas ganas y muy contento, ¿no? Ya digo que para mí me parece un gran juego, fuera totalmente de lo que es la mentalidad de otros tipos de juegos, ¿vale? Entonces, vamos a comentar un poquito lo que trae la caja. Dice, réplica de campanas de bronce augura la explosión llegada de las alimañadas, ¿vale? Plagapolis pues ha irrumpido en el Reino del Fuego y la Hora de Ruina ha caído sobre nosotros. La nueva edición de Warhammer Age of Sigmar ya está aquí y llega con una enorme caja de lanzamiento, Marea Skaven. Bien, vamos a comentar un poquito porque creo a día de hoy el precio no lo pone, ¿vale? Pero fijaros más o menos que se quedará en la caja en 230, 240 por ahí, ponle descuentos y tal, yo creo que lo andará sobre los 200 euros, ¿vale? Creo a mi modo de ver que es una gran caja, no solamente a nivel de miniaturas, sino a nivel de todo lo que trae, que lo veremos ahora. Lo primero, voy a analizar un poquito lo que es la caja. Yo soy el tonto de que me gusta tener las cajas, ¿vale? Yo en el estudio de grabación lo habréis visto que tengo las cajas de las cosas y tal. Y la caja me parece chulísima, me parece muy bonita. Así que, por mi parte, mira que yo soy crítico, ¿vale? Ahí tengo que decir porque yo soy muy crítico de, por desgracia, de King Workshop muchas cosas. Pero sí reconozco cuando hacen las cosas bien. Y esta vez en esta caja, para mí, sí lo han hecho. La caja, ya os digo, preciosa. Bien, ellos nos ponen un pequeño vídeo, vamos a ponerlo para que lo veáis un poquito. Que básicamente es lo que nos trae, ¿no? El unboxing de lo que trae la caja, aunque bueno, ahora básicamente... La verdad que mola, ¿eh? ¿Cuál es la cuestión? Que ahora, bueno, ahora básicamente lo que va a hacer es hablar un poquito, como una pequeña entrevista, ¿vale? Que eso no lo vamos a ver, total, os animo a que lo podáis ver. Pero fijaros, ¿vale? Todo lo que trae. Dos libros, el General Handbook, 36 cartas, que esa es una de las cosas que gusta. Un doble para el nuevo juego. Chulísima, ¿eh, señores? Chulísima, ¿vale? Eso es básicamente lo que trae. Y bueno, ahora pues básicamente Antoñito nos va a ir diciéndonos en inglés lo que pone. Bien, vamos a meternos aquí en esta caja. Como podéis ver, la caja, en este caso, pues trae una totalidad de miniaturas inmensa. Una parte Torca y una parte, digamos, de Skaven. Aparte, pues bueno, nos trae dos libros, porque tanto lo que es el libro básico de reglamento, luego las cartas que vemos aquí, que es el General Handbook 2024-2025, y luego un nuevo reglamento con una forma de juego de una partida que sería como, básicamente... Digamos, unas escaramuzas como de una hora, ¿vale? Aparte de cartas, el tablero, reglas, todo, escenografía, todo. Dice, ¿qué viene en la caja? Dice, 24 miniaturas de Forjados en la Tormenta, 50 miniaturas Skaven, 4 elementos de terreno, 2 medidores de distancia, uno de 3 y otro de 6, que aparte se pueden unir para formar uno de 9, el libro básico de Warhammer Age of Sigmar, el libro Punta de Lanza, Fuego y Jade, que es, como digo, un nuevo método de juego. Tablero de juego de dos caras, la que habéis visto, la baraja de cartas de punta de lanza y luego cartas de manual de campo para generales, lo que es el juego competitivo, ¿vale?
Dice, la caja está dividida en dos bandos que suman 1200 puntos. 24 forjadoras de la tormenta, guerreros reforjados, curtidos veteranos del conflicto y 50 scaven, ¿vale? Bien. La parte de Forjados en la Tormenta, dice, creados por el mismísimo Sigmar para reclamar los reinos mortales de las fuerzas del caos. Cada forjado en la tormenta es un alma heroica robada de la muerte y refugiada en el yunque de la apoteosis para crear un guerrero inmortal. Básicamente nos trae un Lord Vigilante en Grifo Acechante. Aquí, en la miniatura, fijaros, ¿vale? Le han dado, o sea, tiene la misma, digamos, estética que lo que es el antiguo, pero le han dado un tono, digamos, menos corpulento al grifo acechante, más estilo pájaro avestruz, o sea, más no queriendo dándole, y luego la miniatura de arriba, la verdad que está muy, muy bonita, muy chula. A mí me gusta más esta que la anterior. La anterior era bonita, yo la tengo, pero esta todavía me gusta más, ¿vale? Así que, chapó. Un Lord Terminus, ¿vale? Que en este caso, pues dice, existe una liberación de la maldición de la inmortalidad, el olvido ofrecido por los Lord Terminus. En este momento de necesidad, estos guerreros recorren el campo de batalla, cercenando Skaven con su poderoso filo Terminus. Básicamente es una miniatura como de héroe y al lado pues lleva a su, digamos, el caballero, ¿no? Bueno, el espadero, ¿no? En este caso. Un Lord Veritan, que también muy chulo, ya sabéis que hay una parecida que va también con el grifo. ¿Vale? Aquí básicamente lo que han hecho es como una pequeña actualización. Esto me da a mí que en las miniaturas otras, algunas de ellas, aunque ya algunas ya se han descartado, las que no, le quedará poquito, ¿eh? Caballero Hidalgo, ¿vale? Que este también está muy, pero que muy chula la pose. Fijaros con la antorcha y la espada. Y luego, pues, lo que son los recluyentes, ¿no? En este caso, que son como los nuevos. Que trae aparte las dos miniaturas estas, que la verdad que molan un montón. Dice, a falta solo de un puñado de reformas para perderse por completo. Los recluyentes son desplegados solo en los momentos más desesperados, inquebrantable, inquietamente callados, que avanzan hacia el combate inmunes a hechizos y corrupción, pues en sus erosionadas almas no hay lugar para estas malvadas energías. ¿Vale? Dice, luchan acompañados por removedores, ¿vale? Básicamente. Y luego tenemos aquí a los inculpadores, que básicamente es una renovación de los que había antes, ¿no? En este caso, pues la verdad es que son muy bonitos, las cosas como son. Y bueno, pues han querido darle un pequeño vuelco, ¿no? En este caso. Luego tenemos los liberadores nuevos, que también la verdad que molan mucho. Son, bueno, aunque sinceramente de los últimos, que tenga el que tenga los últimos, de la última, de la tercera edición, tampoco es que sea un cambio dramático. Los que tengan los de primera, sí, ¿vale? Pero bueno, de esta ocasión, la verdad que muy chulos también. Y ahora pasaríamos a lo que es la parte Skaven. Pero primero, parte de Storkan, a mí me gusta, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi caso, compraré la caja entera, porque las quiero tener entera. Pero quizás la parte Skaven no la haga, o sea, la que no me quedaría, ¿no? Pero la parte Storkan sí, porque yo estoy haciendo la colección de Warhammer Stormbringer, con lo cual, pues, me viene bien, ¿no? Me viene bien porque así al final tengo un ejército de Storkan, que sí, que al final son, como se suele decir, los marines espaciales de Yosimar, pero bueno, no son feos, me gustan y total, pues, para jugarlo, molan, ¿no? Tener uno más. Y al final también, pues si os fijáis, con 4 o 5 detalles se pintan, la verdad, y tienes un ejército, pues oye, distinto, ¿no? En este caso. Bien, ahora vamos a ir a la parte quizás un poquito más detonante, que es la parte Skaven. En esta parte, pues bueno, ya sabéis que han querido dejar lo que son los Skaven en Age of Sigmar. Al final cada vez se nota más la desvinculación tanto de Old World con Age of Sigmar. En esta ocasión, Skaven los quieren dejar aquí, pero sí que es cierto que al final estas mismas miniaturas, quien quiera y quien tenga un poquito de maña, va a poder utilizarlo para cualquier tipo de juego, ¿vale? Sigmar de Old World, para lo que quiera. Aquí, en esta ocasión, tenemos un Garra Señor en Roe Bestia, una rata que la verdad que es curioso, porque aquí le han querido dar una estética, como digo, más fina. Le ha pasado lo mismo que al otro héroe, ¿no? Montado en el grifo acechante. Aquí también es una rata como menos gorda, ¿no? Las anteriores en montura eran más gorditas, más corpulentas, más, ¿no? En esta ocasión no, son más esqueléticas. Yo diría que más esterilizado, ¿no? Todo, ¿no? La miniatura de arriba preciosa, muy chula, con la alabarda de piedra bruja, la ametralladora, pistola ametralladora, muy bonita. Y ya os digo, la verdad que para mí muy chulo, ¿eh? Muy chulo. Un vidente gris, que la verdad que también muy bonito. Los detalles, fijaros, de la peana, las ratas saliendo, así como una campana, ¿no? Un trozo de campana, muy chula. La verdad que es una miniatura muy llamativa. Y luego trae un ingeniero brujo, que este ya lo vimos también, muy chulo con su rifle, ¿cómo es? Cataliza. Ay, no me acuerdo, ¿no? A ver si lo dice aquí. Mira que ese me acuerdo yo. No, que lo voy a estos héroes. No, bueno, catalejo, con el catalejo, ¿vale? Y bueno, ahí está con su mirando, ¿no? Hacia el enemigo. Luego tenemos una de las armas nuevas, ¿vale? Que es la merlatadora rayo brujo. Que básicamente, bueno, pues un arma que ya veremos sus reglas y tal.
pero que tiene pinta de disparar una barbaridad, ¿vale? En Idiosigmar. Por ahora, todo lo que hemos visto también vale para otro tipo de juego, en este caso de Allworld, ¿vale? Y esto podría perfectamente valer como cañón desde Allworld, deformidad, platadora, como queráis, ¿vale? Porque al final tampoco tiene pinta de ser muy, muy, muy grande, así que lo podéis poner en lo que queráis. Vale, dice la afición de los Skaven por la artillería más volátil, queda patente en la ametralladora Rayo Brujo, un temible cañón de repetición para descargar tormentas de munición imbuida de piedra bruja capaz de segar filas enteras de infantería. Por eso digo, que parece que no, pero son chulas, ¿no? Eso va a hacer daño. Luego tenemos aquí pues, a las latas Hogor, ¿no? Las latas Hogor de toda la vida, que en esta ocasión pues, le han dado un cambio, aunque tampoco creáis que tienen un cambio muy grande, al final son detalles lo que le han puesto. Porque algunas poses, por ejemplo, como la de aquí abajito, es muy parecida a poses antiguas, ¿vale? Pero bueno, básicamente, bueno, nos remodelan un poco las latas ogro y la verdad que molan, ¿no? Llevan que si lanzallamas, que si cuchillas, que si tal, ¿no? En este caso. Luego, los mosquetes Yesair, que sí que la verdad que creo que eran unas miniaturas que le hacía falta renovar. Las que había de plomo, pues la verdad eran feillas, ¿no? En este caso, al menos para mí. Sé que al final esto es como todo, al final esto va a gusto. Pero a mí esta, por ejemplo, me encanta, me ha gustado mucho. Y bueno, pues mira, pues vale para todo, ¿no? Para lo que eso. Al final se supone que son rifles de precisión, en este caso, que donde dan, pues duelen matar, ¿no? Luego tenemos las nuevas guerreros de clan, que fijaros la cantidad de miniaturas que trae. Vale, unas miniaturas, la verdad, que bastante chulas. Van a dar un vuelco, ¿no? A todos los jugadores Skaven. Porque al final las había las típicas monopose o las otras, que eran también muy parecidas. Pero bueno. La verdad que estas pues molan mucho, ¿no? Son miniaturas muy bonitas, fijaros, y tienen muchos detallitos y se ve que lo que vienen son como dos especies de cajas, ¿no? En este caso, veis que los dos estandartes, los dos campeones, ¿no? Que tenemos por un lado y por otro, ¿sabes? Entonces, bueno, pues al final pues da mucho cambio. Bien, eso es lo que nos va a traer en aspecto de miniaturas. ¿Qué opino de los Skaven? Pues sinceramente opino que va a ser una parte que va a ser pelotazo. Todos los jugadores que tengan, no solamente de Idiosigmar, sino de Allworld, que tengan Skaven, todos van a tener la caja. Me extrañaría a mí que no, ¿vale? Quizás a mí ya, yo no las quiero porque se pasa. De a mí me gusta que sea un poquito más, digamos, Allhammer. Pues, oye, es respetable totalmente. A mí, por ejemplo, yo tuviera Skaven, yo lo tendría, ¿vale? Estas nuevas miniaturas me gustan mucho y me parecen bastante bonitas, ¿no? Bastante que pueden adaptarse a cualquier ejército de estos. Tema de Idiosigmar, pues me parecen chulísimas, la verdad, me parece muy, muy, muy bonita y la verdad que la caja me parece un pasote. Así que, ¿qué más incluye esta caja? Bien, aparte de las dos, esto dice: estas fuerzas son el núcleo de dos ejércitos fantásticos y ambos bandos incluidos pueden organizarse como fuerzas de punta de lanza, la Hermandad Vigilante y la Garra Horda Roedora. Bien, fijaros aquí un poquito porque aquí tenemos lo que es el tapete con los cinco objetivos. ¿Vale? En las reglas medidoras, que si os fijáis en el centro hay una de 6, que son estrechitas, y una de 3, ¿vale? Justamente abajo. Y el tema de cartas y tal. Dice, la caja contiene todo el terreno, barajas de cartas y tableros de doble cara que necesitas para jugar tensas y vertiginosas partidas de punta de lanza, que es el nuevo juego que os digo yo. También incluye el libro de tapa dura de 144 páginas de punta de lanza. Fuego y Jade, que contiene las reglas para 25 cajas de punta de lanza diferentes. El pack de batalla, punta de lanza y las reglas básicas, todo en un solo pack. La matriz de terreno viene incluso con medidores de distancia de 3 y 6. Lo único que necesita son dados, que bueno, que dados creo que tiene todo el mundo y la verdad que sobra para mi gusto. Así que perfecto por ahí. Este sería el libro de punta de lanza, que al final todo esto sería para utilizarlo en esto, donde tenemos los dos tableros, la escenografía que se agradece un montón, las cartitas y el libro. Ya os digo, tiene pinta como unas micro batallas en este aspecto de hacer como, no diría Warcry, porque Warcry son como bandas, pero sí diría como batallas pequeñas, ¿no? Batallas de ejércitos de 1000 puntos, 1200, y al final, pues básicamente sería para hacer un juego de una hora, hora y pico y que sea rápido, ¿no? Ágil. Y eso mola, ¿vale? Dice, aquí de todas formas, aquí hay mucho más para poder verlo, ¿vale? Y nos explica cómo va eso, pero básicamente es como os comento. Dice, además de todo esto, la caja también contiene el libro básico de Warhammer y Osigmar. Un magnífico tomo de 272 páginas que contiene un montón de trasfondos sobre los reinos mortales y sus habitantes. Toneladas de preciosas ilustraciones y evocadoras fotografías de miniaturas pintadas por el equipo de Heavy Metal. Incluye las reglas básicas, los packs de batalla de juego equilibrado, Primera Sangre y Sendero de Gloria, ¿no? Ascension. Un glorioso glosario de reglas, una lista de terrenos Citadel y hojas de ejército copiables de Sendero a la Gloria. ¿Vale? Esto sería básicamente lo que vamos a utilizar para el que quiera jugar a Idiosigmar, ¿no? Como lo conocemos ahora, el libro básico.
y el General Hambo 2024-2025, que es lo que vemos aquí a la derecha. Que básicamente esto es lo que han hecho, en vez de hacer un libro, que es lo que suele salir todos los veranos, cuando a tercera edición aquí han hecho como una especie de cartas, ¿no? Que, pues mira, mola. Dice, y eso no es todo, para los aficionados de juego equilibrado hay una baraja de cartas del manual de campo para generales que te proporciona las reglas de temporada y las tarjetas de plan de batalla para el manual de campo para generales, temporada 24-25, para pulir tus habilidades competitivas, ¿vale? Básicamente es lo que vemos aquí, ¿vale? Es lo que vemos aquí. Entonces, dice, descubre los orígenes de la marea Skaven. Esto ya es un libro que sale también aparte, ¿vale? Así que, bueno, pues la verdad que mola, mola un montón. Entonces, pues básicamente tenemos una pedazo de caja. A ver, opinión, ¿vale? Vamos a empezar a sacar un poquito fuera de contexto el contenido de la caja. Ya os digo, me parece sinceramente una caja que merece muchísimo la pena. O sea, yo me la voy a comprar. En este canal, pues bueno, veréis el unboxing, review e incluso empezaremos como con The Old World a hacer video informe, haremos el unboxing de la caja, todo porque por fin está en español. Con lo cual, es una de las cosas que sí me gasto el dinero en esta y no me la gasté en la caja de The Old World, por ejemplo, fue eso, ¿no? Que yo en inglés no compro nada y en español, pues sí. Así que en esta ocasión, pues la verdad que en este canal vais a poder seguir toda la cuarta edición y aparte, pues el comienzo, ¿no? De como jugador nuevo que entra en ellos Sigmar y va a jugar e intentar ir a jugar al competitivo, ¿no? Al lado competitivo de ellos Sigmar porque me gusta, ¿no? Aparte, por supuesto, de juego normal. ¿Vale? Pero sí que es verdad que dedicaré, digamos, el The Old World a lo que es pachangas y tal, Tornadoes Live y todo esto. Y Osigma, por si me quiere meter un poquito más en lo competitivo. Creo que está más enfocado a eso y me gusta. Entonces, creo que es una edición muy buena, al menos para mi punto de vista. Para todo el que quiera, digamos, probarlo, engancharse. Y creo que sí merece la pena en esta caja iniciarse. Ahora mismo hablando así parece que es como si me hubiera pagado Game Workshop para que os enganchara aquí a comprarla, ¿eh? No, pero ya en serio, o sea, ya os digo, cuando Game Workshop no hace las cosas bien soy creo que el primero, ¿no? y el que más caña le da y tiene que ser así, y en esta ocasión pues sí digo que oye, pues que sí, creo que la caja merece la pena, el contenido que trae, lo trae todo, ¿vale? Para empezar trae muy bueno, dos libros, dos tipos de juego, cartas, medidores, tapetes, miniaturas muy bonitas, o sea, más no se puede pedir. Y luego ya os digo, si os ronda más o menos 200 euros, creo que es un buen precio para esta caja, simplemente por el nivel de miniatura, ¿vale? Y ya por todo lo que trae, ¿no? Ya luego también, pues seguramente se podrá comprar el reglamento para el que nos quiera esto y XXX, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo que la caja sí me gusta, ¿vale? Pues sí lo cogeré. Así que, ya os digo, creo que es muy buena, digamos, caja, digamos, edición, para iniciarse, ¿vale? Para todo el que, por ejemplo, tenga esa duda ahí, oye, no, ¿eh? Luego, sí que es cierto que mucha gente le pasará como me pasaba a mí antes, ¿vale? Nada, es que yo soy de Fantasy, de Old World, no, es que... A ver, esto es como todo, al final pasa como todo. Yo a mí me encanta, yo sabéis que el que siga el canal soy de Warhammer, me encanta con todas las ediciones, Warhammer de Old World, esto todo. Pero al final volvemos a lo mismo, al final este juego gusta, en mi zona se juega, tengo bastante gente que juega y al final, pues, oye, me gusta jugar a ambas cosas, ¿no? No las comparo porque al final son juegos que yo creo que son totalmente incomparables. Así que fuera de esa comparación, ¿vale? Pues creo que es un juego distinto. Ya os digo, yo probando la tercera edición creo que sí, merece la pena porque la tercera ya me gustaba. Con lo cual esta tiene más pinta, ¿no? Así que bueno. Así que esto yo quería sobre todo traeros a hablar un poquito de la nueva caja, de toda la información que nos han ido sacando, para que veáis todo el contenido y tal, ¿no? Ahora me gustaría, como siempre, que me dejarais vuestro comentario, qué opináis de esta caja, si merece, si no merece, el precio que va a rondar más o menos, todas esas cositas, si la vais a comprar, si no, y todas esas cosillas. Y como siempre, te animo a que te suscribáis si te gusta el canal y quieres participar tanto en su sorteo como disfrutar del contenido adicional, como video informes y tal, te unas al canal, que por muy poquito ayudas muchísimo, y así que siempre te animo. Pues nada más, señores, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en las mesas de juego. ¡Hasta luego!